Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Carmen, me ha entregado el Big Manager Chile. Y en esta parte 6, para todos ustedes, en la parte de pestaña de informe y casi lo último que debemos ver antes de pasar a todo el tema de BIM y todo el tema con los productos, no importando solamente que venga desde Presto o desde Revit o las soluciones que ustedes estimen. Desde ya agradezco como siempre su asistencia en un día como hoy, que quiero compartir con ustedes y seguir apoyándolos también in situ para el tema de desarrollo de proyectos y tengan las nociones necesarias para ello. Desde ya, como siempre, agradezco a Rida Spain, a Minfo Limitada, el distribuidor en Chile para todo el tema de Presto, COSIT, Planit, Bilit, a Bravo Izquierdo Constructora, Consasur en México, Bien Estudio en Colombia, Imagine Spa, la Senada de Chile, ingenieros civiles que le puedan apoyar en todo el tema de bien en su ciudad. A que nos suma RF, que a quienes dejo los links respectivos para los Master PIM en España, para todos ustedes. A Escuela de Construcción Digital con Cristian Díaz, con Cristian Cabrera Mendoza, para todo el tema de certificación de los productos de Autodesk, Sonda, licencias en productos de Autodesk, también con el link respectivo. A Wave 5D en Chile, para todo el tema con experiencia en presupuesto con Don Sergio M. Steen Ingeniería en estructural, también con Sebastián Stiembler, para todo el desarrollo. Los animo a que se sigan suscribiendo para más novedades y nos veremos en la siguiente pestaña a continuación. No sin antes agradecerles a que se sigan dándole me gusta y sigan la comunidad BIM, Revit y Navisur en Chile y todas las redes sociales en Facebook, grupos asociados donde los podemos ayudar y con profesionales que están ayudando siempre en las soluciones o problemas que ustedes tengan, también a través de la descripción que también dejo los datos. Estamos dispuestos para ustedes. En esta oportunidad agradeciéndole como siempre a Escuela de Construcción Digital con Cristian Cabrera Autodesk en Perú, partner oficial de Jaime Comán Delgado, el BIM Manager Chile, para otorgarles todos los cursos ustedes y cumpliendo, y les doy y denle también el apoyo también en su aniversario para todos los temas de certificación de ATC Autodesk, tanto para México, Colombia, tanto para Perú, para todos los temas que ellos desarrollan, ya que son muy talentosos también en todo el tema y queremos crear un tema de vinculación para ustedes. Desde ya también a Rive Spain, que visiten la página, que también daré a continuación a través de la descripción que dejo los datos. A Minfo para todo el tema de productos de Presto y presupuestos en Chile y con sus cursos, que también dejaré en la descripción a través de los datos con don Aquiles, para que accedan a los programas de presupuesto y vinculaciones en temas de BIM para todos ustedes también, y que eso nos sigue sumando Render Factory en España, la revolución de BIM con sus cursos Master BIM con Carlos Varela. Un cordial saludo a Milton Chain también de Uruguay, también que se nos suma también para todo el tema de desarrollo. Ya veremos todo el tema adecuadamente, son muy buenos sus cursos también en España, en Uruguay también, y que también opten para también en el tema de si les conviene a ustedes. De todas formas, mi partner oficial es Escuela de Construcción Digital con Cristian Cabrera, que le pueden hacer todas las consultas necesarias para todo el desarrollo de productos, y a Sonda también para el tema de licencia respectiva para sus cursos. Y nos veremos ahora sí en la siguiente pestaña. En Presto nos vamos a encontrar con una metodología BIM propia para crear un presupuesto de acuerdo a las últimas versiones desde 2017. En este apartado veremos informes en donde las operaciones que afectan a la estructura de precios concretas, como la relativa al objetivo, y se escriben en el proceso donde se utilizan. En esta oportunidad veremos informes adecuadamente en donde en esta nueva pestaña y gráfica que nos ofrece Presto para presupuestar un proyecto adecuado.
Para ello, nos vamos a situar en la pestaña derecha, en la parte superior, en informes, en donde, como lo hemos visto en el último apartado de video actualmente, vamos a tener varias soluciones. De acuerdo al presupuesto, tenemos comparación hasta 6 oferentes, uno por código de precios, detección de información, no estándar de presupuesto. Veremos varias situaciones que nos ofrece porque el programa está adecuado para generar un presupuesto, de acuerdo, y generar ese informe para ser entregado. De acuerdo a ello, y la vuelvo a repetir, cuando descarguen la demo, debe ser adecuada a su ciudad o país. ¿Por qué? Porque si yo pincho en algún apartado, se va a colocar un logo respectivo de acuerdo al programa que se visualiza. Por ejemplo, en este apartado podemos ver que tenemos listas de precios, listas de partidas con porcentaje, listas de partidas simples, mediciones por espacio, por estado, partidas por presupuesto, desglosado, entre otros. También tendremos el apartado de precios unitarios con anexo, estándares, sin porcentaje, auxiliares con separación, entre otros también. Y una vez que nosotros, es por ello, porque no todos tenemos el MOP en viabilidad, es por ello que es la instalación apropiada para que puedan vislumbrar la capacitación que respectiva al tema de presupuesto y costos. El MOP, ¿qué es el MOP? Es el Ministerio de Obras Públicas de su ciudad o país o localidad o municipalidad, en donde se genera, si pinchamos una vez, y se nos va a localizar un tema de fecha base, de cuando se generó ese sistema, nombre de la moneda, valores unitarios, tipo de precio, que también lo podemos ir viendo, tanto presupuesto, certificación, real, ¿a qué le llaman? A temas de a una fecha objetiva, objetivo también para el tema de llegar a ese presupuesto, y la planificación también que se ha sido enviado o se ha vislumbrado de acuerdo a la planificación en presto. Tipo de ese porcentaje, ya sea externo o prorrateados, que lo veremos también en próximos detalles. Con porcentajes, niveles adecuados, que esto lo vamos a ver después en otros apartados. Solamente estamos viendo el tema de las partidas en un presupuesto tipo o un informe tipo para todos ustedes. Tipo de código, que lo podemos, existen varios códigos, pero también podemos personalizarlo también para generar ese informe. Por ejemplo, vamos a generar esta vista previa solamente pinchando en cualquier lugar. ¿Qué se nos va a vislumbrar? Que pinchando en él vamos a ver que se adecua y no tenemos que escribir nada, tanto de dónde se generó y la dirección de su ministerio o municipalidad. Se nos genera un análisis de presupuesto acorde de acuerdo a un presupuesto tipo. Análisis de presupuesto. Presupuesto de la vivienda obtenido desde cualquier localidad. No necesariamente. Este es un ejemplo tipo para que vean las bondades de lo que nos ofrece Presto para todos ustedes. Ítem. Designación del hormigón que se va a ejecutar. Unidad de metros cúbicos. Y la cantidad contratada asume que son de 1.21 metros cúbicos. Para ello, el hormigón empleado, tantos metros, tanta la cantidad, y ese es el precio unitario, y se genera un subanálisis de precio y costo, y de acuerdo a ello se genera un valor apropiado, que no se genera, que no se ve actualmente. ¿Por qué? Porque es una versión en demo. Vamos a objetar esto y vamos a pinchar en otro informe, por ejemplo en precio unitario nuevamente. Y vamos a generar un Excel nos vamos a apartado de recursos. Recursos, tenemos cantidades totales, recursos por partida, recursos básicos por espacio, incidencia de partidas. Todo este tema del
presupuestador que debería tenerlo muy en cuenta a la hora de presupuestar. Cubicación. En Perú le llamamos a, o le llaman en Perú al tema de metrados. Avance por certificación, avance de cubicación. ¿Cómo certificar esa cubicación de acuerdo a lo que ya está hecho? Podemos ver siempre un apartado de vista preliminar, y pinchando nuevamente en el apartado vamos a ver qué se ejecutó en tal fecha, con la moneda necesaria, con las unidades longitudes, el precio que se obtiene, y podemos ajustar también y enviarlo y cerrar y enviar también en un apartado. Estamos viendo prácticamente casi todos los informes: cubicación, estado de pago muy, lo vamos a ver en un Excel, gestión del valor ganado, director de obra. Vamos solamente a pinchar solamente para ver qué nos arroja. Si no se lo arroja de inmediato, vamos a ver estado de pago actual, origen, porcentaje de anticipo, montos, director de obra, resúmenes, planificación económica, cantidad. Ya vemos que en el apartado de demo, quizás se está demorando un poco, no quiero asimilar que los Excel no se abren, pero podemos ver que se nos abre una pantalla, por ejemplo, por capítulos, con espacios, un desfase con una fase. Entonces esto lo podemos asociar rápidamente, podemos quizás copiar y pegar a un proyecto y tenemos la solución para ese presupuesto. Pinchamos en una vista preliminar, podemos imprimir, que no está activa, como es una versión en demo, y exportar, vista preliminar, por capítulos y partidas. Se nos va a generar también, y nos va a dar la solución también, y nos va a dar la noción después, de aquí para adelante, de que veremos en próximos videos, como Jaime Guzmán de Grado, el mi manager de Chile. Y no duden en hacer las consultas respectivas, dejen sus comentarios a través del video que les estoy dejando a continuación para todos ustedes. Será una opción más viable, como empresas españolas lo ocupan en muchos lados, en muchas ciudades alrededor del mundo, y barajamos el tema de ajustar esos presupuestos y que no los multen, no les llamen la atención, que nadie quiere que nos llamen la atención, y poder barajar un tema de planificación más adecuada. En esta oportunidad hemos visto informes en, como les decía en mi anterior video, no es necesario que veamos todas las planificaciones o documentos, solamente lo necesario que ustedes exijan, y de acuerdo a un curso que lo otorga a Minfo con Don Aquiles Mangley, que dejaré en la descripción abajo, y deja sus comentarios también para todos sus temas de dudas, para que los contacten tanto en su ciudad o país, no importando su localidad, en México, en Perú, en Colombia, todo tiene, él tiene su programación en España también, los proveedores que les pueden dar las soluciones necesarias para generar un documento necesario, tanto en IVA, documentación. Vamos a ver un poquito tema más de lo que nos ofrecen los informes. Los informes ya ven que no tenemos que digitar nada. Ustedes tienen que barajar un tema como lo entrega el software en base a un demo prácticamente. Necesitamos un contador, necesitamos un ingeniero comercial, necesitamos un abogado, necesitamos, el programa nos entrega y necesitamos solamente una capacitación para ello, y es lo que he visto en hace hartos años que es necesario, porque necesitamos capacitarnos continuamente, generar una mejora continua para todos ustedes, y que no se nos aproveche también con un pantallazo y que nos entreguen un recurso o un presupuesto que también no acorde y no justificable en ninguna parte. Es por ello también, después que veremos también prácticamente las exportaciones a Project, que también lo incluye, y de acuerdo a ello en Presto podemos generar una planificación, podemos generar recursos, podemos generar un montón de cosas a través de solamente en este programa. Tiene muchas bondades, solamente falta
que les diga la metodología de trabajo efectiva como corresponde y una construcción 4-0, 5-0, infinito cero para todos ustedes. Precios, documentos, se nos entrega el programa, ya está catalogizado, el programa está adecuado para hacer un presupuesto adecuado. ¿Qué más pueden pedir? De acuerdo a un análisis de costos, gestión del valor ganado, a pesar de que sea una versión en demo, ya hemos visto que el Excel no se nos va a generar, o quizás se nos genera, pero en un rato más, por el tema de porque estoy haciendo este video, porque estoy tratando de hacerles ver que las soluciones están y se han existido para todos ustedes. Solamente falta un tema de capacitación y puedan surgir y ser rentables, y así como llegan a su obra y no le reclamen porque ejecutaron un mal trabajo y la gente se les accidenta y muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen que llenarle de mucha información, solamente lo necesario para que junten su trabajo, hagan su trabajo tranquilo. Está bien el tema de seguridad, pero no tan exagerado como lo es en ciertas plantas industriales, y puedan generar ese valor ganado como corresponde. Soy Carmen Guzmán Delgado, el mi hermano de Chile, en esta última parte de pestañas de informes en presto para todos ustedes, y agradezco como siempre a que se sigan suscribiendo si les gustan estos videos, y también dejen sus comentarios abajo también si es factible o no una metodología para su empresa, no importando su ciudad o país, ya que hemos visto que también pinchando en ciertas opciones, y que no es necesario todo de acuerdo al personal encargado. Hay siempre un encargado para presupuesto, un encargado para precio unitario, otro para recursos. El programa se lo está diciendo a sí mismo para que vean que hay una solución en su oficina técnica. Y si que tienen problemas, a ese encargado tenemos un tiempo de desarrollo que ejecute su trabajo, cumpla con los objetivos, cumpla con el tema de calidad, cumpla con hacer un control con sus otros, con sus otros ojos encargados del terreno. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? BIM. Estamos haciendo BIM con esto. Así como lo hacemos en Revit, así como lo hacemos en un tema de presupuesto adecuado, en BIM. Eso es lo que es BIM. El BIM no es un software. El BIM es un... Los programas lo tienen, las personas no. Y tenemos que adecuarlo a ese sistema para que puedan trabajar y no se accidenten primero, y después generamos un valor como empresa. Es por ello, con todos ustedes, y lo repito nuevamente, así como llegan a su hora en la mañana, que nos cuesta tanto levantarnos tanto a las 6 de la mañana, así como llegan a la hora, lleguen a sus casas a compartir con lo mejor del día y decir que hemos hecho un gran trabajo. Los programas los tienen, la gente no. Y tenemos que crear una cultura de trabajo en base a los programas, colaborativamente, no importando sociedad o país. Soy Carmen Guzmán Delgado, el mi madre de Chile, compartiendo con ustedes, y nos veremos en el